Ahí está. Ahora sí ya nos logramos acomodar. Tal vez estas imágenes o este video en vivo, pues no cause tanta y tanto interés para muchísima gente, ¿no? Digo, a comparación de otros videos o otras transmisiones donde pues involucra un choque, un percance automovilístico, un problema, un conflictivo de calle, riñas, choques, atropellados, ejecuciones, suicidios, que realmente las vistas o el público se enlaza en tiempo real hasta más de 1,000 personas, 2,000 personas. Y tal vez en estas imágenes, en esta transmisión, pues tal vez sea de muy poco interés para muchísima gente. Sin embargo, es lo más hermoso que pueda existir en la vida, en este mundo, ¿no? Cómo tranquilamente la mamá cuida a sus hijitos, cachorritos. Es una perrita. Ahorita que intenté acercarme, pues inmediatamente, defendió. Defendió a sus hijos con colmillos y garras. Y qué bonito es la vida, ¿no? Muchas de las veces un animalito, una perrita, tiene más interés en defender a sus hijos que los propios humanos, ¿no? Que las propias madres de familia, muchas madres de familia. ¿Cuántas madres de familia hay que abandonan a sus hijos, los regalan, los tiran, abortan? Y cómo esa imagen refleja todo lo contrario a lo que muchos humanos hacen. Esta perrita hermosa ahí, a gusto defendiendo a su cachorrito. Alguien se acerca ahí y empieza a gruñir, empieza a defender a sus cachorritos. Una gran madre, exactamente, eso es el nombre correcto, mi querida Cázares. Pero ¿cuántos casos no vemos de madres, de mujeres que abandonan a sus hijos, los dejan en una caja de zapatos, van y los abandonan en la esquina, en la calle, o simplemente los matan, los asfixian, los regalan? Y es ahí donde nuestro Padre Dios está en contra, y es de ahí donde la Iglesia Católica está en contra. Dice el Padre Armando Sánchez, que le mandamos un gran saludo. ¿Cómo puede ser posible que en algunos estados, en algunos estados del país y en algunos países han aprobado la ley de aborto, de que pueden abortar, pueden embarazarse cuantas veces quieran las mujeres y abortar, tirar al bebé, tirar la vida, asesinar a su bebé, cuantas veces quieran? Y mire estas imágenes. Ella sabe perfectamente bien que estamos hablando de ella. Ella sabe perfectamente bien que estamos tomándola en video. Su bebé al lado de ella, cuidándola o cuidándolo con gran ternura y gran amor. No toda la información que sucede en nuestra ciudad de Camargo es de conflicto o es de nota roja. Choques, accidentes, volcaduras, atropellos, suicidios, asesinatos, secuestros, agresiones, riñas, violencia familiar, robos. También hay pequeñas cosas y pequeñas acciones en Camargo que son dignos de aplaudir y dignos de detenernos un poquito, visualizar, analizar y valorar la vida, ¿no? Del ser vivo, del ser humano, de los animales. No, no creo que esté abandonada la perrita. Está al lado de una casa, pues la parte trasera, parte de la calle 2 de Abril. Hay una cobija, hay un zarapito ahí abajo de ella, donde está acostada ella y su bebé. No sé si sea abandonada o alguien, alguna persona caritativa, una persona de manera humanitaria, bueno, pues le trajo
esa cobijita, un cobertor azul que está ahí con la perrita y el cachorrito. Lo que sí no veo es comida ni agua al lado de ella. No sé si la casa que está aquí a espaldas, donde estoy captando, sea de ellos, pero se me hizo padre, ¿no? Se me hizo interesante. Pasaba yo en mi motocicleta, ando en mi labor de trabajo, de periodismo, de en busca del trabajo. Y pues me topé con esta imagen, con esta acción que se me hizo muy padre compartirla con todos ustedes. Así es, Pedrito, a veces son mejor que madres defienden a sus cachorros, definitivamente. Hay madres o padres muy pasalones y muy pasalonas que les vale madre, ahora sí valga la redundancia, y dejan a sus hijos a la deriva. Dejan a sus hijos sin educación, sin comer, sin alimentación, sin aplicarle los valores, sin enseñarle los valores para que sean hombres y mujeres de bien a futuro. Y muchas de las veces este tipo de animalitos nos ponen la muestra, ¿no? Mire, qué hermoso cachorrito. Feliz. Feliz al lado de su madre. Cuidemos a nuestras mascotas, cuidemos a los perritos, conozco a conductores que va pasando un perrito, un gatito por la calle y adrede aceleran sus vehículos para atropellarlos, arrollarlos. Hay gente que maléfica que les avienta comida envenenada, los maltrata, los pegan, los queman. Y esto es vida también. Esto es vida, como los árboles, como los pajaritos, las aves, y hay que cuidarlos porque viven entre nosotros, son parte de nosotros, sienten igual que nosotros, tienen hambre igual que nosotros, se enferman igual que nosotros, y por lo tanto, pues debemos de estar al pendiente de ellos. Feliz miércoles, muy buen provecho. www.conectanoticias.com.mx. Les saluda desde algún punto de la ciudad de Camargo, Chihuahua.